¿Quieren conocer un día de entrenamiento del mejor equipo de Bolivia? Aquí te lo mostramos en Bolívar TV. We all need a decent rock. Where it's all. Un día de entrenamiento empieza a las 9 de la mañana, con el peso a los jugadores y el desayuno. ¿Montelón Rubia qué? ¿Sabes qué? Sé porque tiene hambre. No, para empezar la película. ¿Sí o no? ¡Ya! Dos jugadores son llamados a la conferencia de prensa para dar declaraciones. Años, no, ya ni me acuerdo los años, pero muchísimo tiempo cubriendo Bolívar, cubriendo a todos los equipos de la Liga de Fútbol Boliviano. Y por supuesto, feliz con este trabajo, que somos pocos los elegidos, creo que tenemos la oportunidad de estar en este trabajo donde estamos con los jugadores, técnicos, viajamos, partidos, a mucha gente que le gusta tanto estar en el fútbol y a nosotros que nos pagan por estar, ¿no? Es un privilegio de verdad. Después de la charla del profesor Portugal, se realiza el calentamiento a cargo del profesor Abando. El entrenamiento se realiza aproximadamente durante 2 horas. Por último, el equipo realiza el trabajo de estiramiento. Para finalizar, el entrenamiento y revisión médica. En un camerín no puede faltar las bromas y el buen ambiente. ¡Epa, TV! ¿Qué te parece los bloqueos en Bolivia? No, es con Yamani, con Yamani. Aquí con el gran valor y figura de Bolívar. En su cumpleaños. Felicidades, Rejita. En su cumpleaños, que... ¿Qué quiere decir a la afición antes de enfrentar el partido tan grande? No, un saludo a toda la gente, un saludo a mi compañero también y bueno, esperemos pues, que ganemos el día domingo y ese va a ser el mejor regalo, ¿no? ¿Es en serio esto? Un saludo a toda la hinchada, ojalá que el domingo ese estadio esté lleno. Que podamos, primero que nada, ganar el partido, que es lo que importa y lo más importante, ¿no? Y después, bueno, ojalá que podamos dar una alegría a toda esa hinchada, no solo de aquí, de La Paz y de todo Bolivia. Soy William Ferreira, un saludo a Bolívar TV. Un beso, un beso. Un beso. Bueno, soy Oscar Montes y mando un gran saludo a Bolívar TV. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Voy a agradecer a Cristina Spa por mi arreglo personal. No pueden perderse el siguiente programa. Esto fue Bolívar TV. Yeah.